Come and play with me. Porto Lussi è la direttrice del protocollo e festeggio. Come va questa sera l'organizzazione di questa festa per ricordare i 50 anni della Casetta? Bueno, speriamo, da un inizio si vede tutto bello, speriamo che la gente si senta a gusto, si senta contenta, disfrutando con questo anniversario di 50 anni, dorato, in oro. Com'è stata l'organizzazione della festa? Abbastanza bene, siamo un equipo abbastanza unito, che ognuno aiuta uno all'altro, facciamo il nostro lavoro, è abbastanza bene, poi buono. Paolo Pradolongo, da bravo presentatore, sta studiando la parte, che ci dirai questa sera qua? Beh, Gianfranco, anzitutto buonasera a tutti, stamattina presto per colazione mi hanno dato l'incarico di fare il presentatore, quindi non ho avuto mica tanto tempo da fare l'esercizio, le prove eccetera. Comunque guarda, il programma è abbastanza simpatico, molto buono. Ci abbiamo senz'altro due delle orchestre più famose del Venezuela, che durante tantissimi ma tantissimi anni ci hanno sempre accompagnato in queste feste, ben sia di Capodanno, festa dell'uva e anche festa anniversario come questa, che è il 50° anniversario. Quindi io spero che tutte le donne, queste belle signore che sono qua stasera, si divertano e si siano anche portate le scarpette da tennis, perché qua stasera la notte è lunga, Claudio De Mauri, direttore del mantenimento, questa sera però qua c'è poco da mantenere. Era in etichetta proprio, guarda, vestito bene, benissimo, contentissimo, aspettando le due grandi orchestre, l'Abbiolo Melodico, il compleanno della Casa d'Italia, la Ora Loca, tutti quanti a festeggiare, tutti quanti a aspettare il sole domani mattina, e a divertirci aspettando i 100 anni della Casa d'Italia in Maracay. Tanti auguri Casa d'Italia. Questa sera il presidente sta con il Papillon per l'occasione di una serata di gala in onore dei 50 anni della Casa d'Italia. Sì, questa è una festa che da un anno stiamo programmando. Veramente non abbiamo fatto altro che ripetere quello che hanno fatto i nostri anteriori presidenti e fondatori, di portare sempre delle belle agrupazioni, dei ragazzi giovani. Mi fa molto piacere di sentire oggi un'agrupazione che è nata qui alla Casa d'Italia, che è il gruppo Sin Frontera. Ragazzi che anche dopo, mi sa, qualche 25 anni, vero? Sono nati, ancora suonano insieme, con la stessa passione dall'inizio. Los Melodico, l'Abbiolo, per noi sono agrupazioni che, anche se sono qualche anni che non vengono, non sono tornati, le sentiamo molto vicine. E niente, oggi è una giornata di festa. Speciale, Mirna Cassinelli con un vestito creato apposta per questa sera. Come ti senti qua? Com'è l'ambiente? Contentissima, l'ambiente è bellissimo. Ci sono dai soci più antichi, che puoi vedere dietro, ai nostri giovani. Ci sono più di 20 giovani che, anche se, come ha detto Miguel, l'orchestra ha più di 25 anni, due orchestre, i giovani sono con noi qui presenti. Fabio Giacobbe, una notte speciale questa sera qua alla Casa d'Italia. Buonasera, veramente una notte molto speciale, una notte di gala, come l'hanno chiamato il consiglio direttivo della Casa d'Italia. Oggi, celebrando i 50 anni di questa associazione, mi sembra che è stato ieri quando proprio io lavoravo come direttore di protocollo evento, abbiamo celebrato i 40 anni della Casa d'Italia. Hanno già passato 10 anni, oggi 50 anniversario. Beh, qua si può vedere tutta l'allegria, tutta l'armonia, tutta la felicità de la nuestra colectividad italiana. La ocasión especial de esta noche también el personal de la Casa Italia.
Está vestido de una manera distinta. Por favor. La vamos a presentar toda. Aura. Yusmari. Jessica. Roxana Bolívar. Dígame. ¿Cómo se llama usted? Leinis. Deni. Manuel Urbina, ¿cómo anda esta noche? Estamos todos trabajando en conjunto y mejor, la mejor logística la tenemos nosotros. Para todos los eventos, excepcional. Tenemos todo bajo control. Claro que sí, bajo control. Giuseppe De Luca, direttore di cultura, questa sera è una serata dove la cultura musicale sarà presente, ma diciamo più ludica, per divertimento. Sì, comunque già la serata musicale e culturale l'abbiamo avuto 2 giorni fa, cioè giovedì, adesso abbiamo veramente una serata musicale dove ci divertiremo al massimo. Comunque in questi 50 anni arrivano oggi non è che arrivano alla fine, però sì alla cuspide. Stefani Sanchez è una collega che lavora in una delle televisioni più importanti qui dell'Stato Aragua. La notte di oggi, bueno, estoy muy feliz y alegre, por supuesto, de celebrar los 50 años en la Casa Itala de Maracay, algo que para mí es mi segundo hogar, definitivamente. Estar en este lugar con tan buena energía es impresionante. Además, pues como pertenezco al Comité Juvenil de la Casa Itala de Maracay, lo bueno es mantener la italianidad a lo largo de las generaciones. Creo que mis nonos estarían muy orgullosos de mí, de seguir manteniendo la cultura italiana en mi familia y, por supuesto, que se mantenga a lo largo de los años. Stefani, tú estás con los grupos de los jóvenes, del Comité Juvenil. Yo te dejo el micrófono, así tú haces la entrevista a tu colega como joven. Ah, bueno, muchísimas gracias, Gianfranco, claro que sí. Y aquí nos encontramos con los integrantes del Comité Juvenil de la Casa Itala de Maracay. Nos encontramos con Gianmarco Flaviani. A ver, Gianmarco, coméntanos un poco acerca de qué te parece la noche de hoy. Ya son 50 años en la Casa Itala de Maracay. Bueno, creo que es una forma magnífica de celebrar los 50 años de la Casa de Italia, que más que reunirnos todos y como una gran familia y celebrarlo a lo grande, como es la Casa de Italia. ¿Cuáles son tus deseos para Casa Italia de Maracay? Bueno, que dure no solo 50 años más, sino 100 años más, 150, que dure muchísimo. Bueno, muchísimas gracias, Gianmarco. Y por acá continuamos, siguiendo entrevistando a todos los chicos del Comité Juvenil de la Casa Italia de Maracay. A ver, aquí nos encontramos con Santi Marqueta. Santi, coméntanos acerca de la noche de hoy. ¿Qué te parece estos 50 años de la Casa Italia de Maracay? Bueno, tu deseo para Casa Italia, Santi. Que siguen cumpliendo muchos años más y que lleguemos a los 100 años. Bueno, que nosotros seamos los viejitos que estén dándoles reconocimiento. Y muchos éxitos y que sigan cumpliendo más años. Bueno, muchísimas gracias. Y así, más o menos son las ideas de todos los chicos que pertenecen al Comité Juvenil de la Casa Italia de Maracay. Por supuesto, le deseamos a este hermoso lugar que siga cumpliendo muchísimos años más y los mejores deseos. We'll be right back.
oportunidad, ya que lo dijo Juan Pablo, de felicitar también en este marco de los 50 años de la Casa de Italia a la Orquesta Sin Fronteras. Esto es un legado de la Casa de Italia. Esta es una agrupación musical que nace dentro de las instalaciones de la Casa de Italia ya hace 28 años, exactamente 28 años. En aquel entonces, bueno, de lo que queda, Juan Pablo y mi hermano, por supuesto, José Luis Sanseverino, y que hoy nos acompañan también Franco Jacobo, mi hermano, y el señor Sebastián Amita, quien también fueron fundadores de la Orquesta Sin Fronteras. Y por supuesto, parte de los músicos que se encuentran ahí aquí, que compartieron, o que yo compartí mejor con ellos durante mucho tiempo. Gracias por esta oportunidad y un regalo para todos ustedes. Podían faltar las reinas, ¿no? ¿Cómo anda la fiesta? Buenísima, excelente, ¿verdad que sí? ¿Cómo es la fiesta? Está demasiado bien, de verdad, es buenísimo todo, me encanta. ¿Cómo se sienten ustedes siendo reina en esta fiesta? Felices de representar a nuestro club. Bueno, bien, orgullosa de representar el club en los 50 años. ¿Cómo te llamas tú? Jessica Rivero. ¿Te está divirtiendo? ¿Ah? ¿Está divertido? Sí, mucho. Bueno, el Grupo Sin Fronteras nos ha acompañado, como ellos dijeron anteriormente, durante 28 años. ¿Quién nos recuerda a los Mickey Boys? Al grupo Rai. ¿Quién nos recuerda a estos tiempos memorables cuando en la Casa de Italia nos reuníamos a celebrar? Cuando ya recuerdan la ocasión. Fiestas como la fiesta de la uva, la fiesta de la primavera, las emblemáticas fiestas del fin de año. Y hoy por hoy, a nombre de la Junta Directiva de la Casa de Italia de Maracay, la Dirección de Protocolo, la Dirección de Mantenimiento, le damos la cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta noche memorable. No me quiero extender mucho, yo quiero pedirles un aplauso, no para los grupos que están acá, esta vez los aplausos son para ustedes, porque están de cumpleaños, 50 años de la Casa de Italia, gracias a ustedes, nosotros que lo han hecho posible. A todos aquellos fundadores y expresidentes que ya nos acompañan y que de alguna forma desde el cielo pudieron escuchar esa bella música. Esta noche yo quiero dedicar esta fiesta no solamente a todos los socios, a todos los ex directivos que nos acompañan, sino también con mucha alegría y con mucha energía a todos los expresidentes que nos acompañan aquí en la tierra y aquí en el Salón Cristóforo Colombo esta noche, para quienes pido un fuerte aplauso, porque
siendo presidente y dirigiendo una junta directiva, uno sabe el gran esfuerzo y sacrificio que ellos han hecho para que un día como hoy gocemos de la confianza de ustedes para poder celebrar y seguir creciendo. De la misma forma, les digo que siempre en toda familia hay un consentido y me alegra muchísimo poder saludarles aquí a los consentidos de la Casa de Italia, del Comité Juvenil, quienes aquí están en una mesa todos juntos. Me alegra mucho que nos acompañen esta noche. A veces dicen, somos fiestas de viejos, pero nosotros no somos viejos, somos jóvenes como ustedes. Uno de ellos será el próximo presidente de un día de la Casa de Italia de Maracay. Siete, muchachos. Un fuerte aplauso para él. Aquí no hay nada más que decir, aquí lo único que hay que hacer es celebrar y festejar. Pero, si algo hemos aprendido toda esta semana, es que 50 años de la Casa de Italia han servido para darle gracias a mucha gente, muchas personas. Y en esta ocasión queremos darle gracias con un reconocimiento a la agrupación Sin Fronteras. Quiero llamar a José Luis San Severino, que nos acompaña por aquí, para agradecer ese nacimiento en el tercer piso del salón de aquí, del edificio, el famoso Salón Leonardo da Vinci, donde ahí comenzaban ellos a ensayar y formar esta agrupación. De verdad para mí es una alegría porque como hijo de Casa de Italia sé sus orígenes y cómo ellos empezaron. Así que esta noche no solo les entregamos una placa, sino también el botón de reconocimiento de los 50 años. Déjame ver la placa. La placa dice así: la Casa de Italia de Maracay, al grupo Sin Fronteras, como homenaje a su trayectoria artística, haciendo historia en nuestro país, especialmente en esta ocasión, enalteciendo nuestra celebración del 50 aniversario. Maracay, 6 de julio del 2015. Gracias, José Luis, gracias Sin Fronteras, gracias por existir y seguirnos llenando de música. Solo falta colocarle el botón. Ya nos espera la vídeo, los melódicos. Y esto es, señoras y señores, la Casa de Italia para todos ustedes. Que disfruten mucho. Buenas noches. Sí, 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 sí.
Sin ellos, nada de lo que hemos hecho todos estos días hubiese sido posible. Yo quiero llamar aquí a la tarima a Eyman Parra, que está por allí.
Él es el representante de la empresa Intelligent Song, que es el que ha hecho la instalación de todo el rider, de pantallas. Ellos se merecen más que una placa, pero para hoy tenemos el botón que vale más que todo lo demás. Para ti, con mucho cariño. Un aplauso para Intelligent Song, por favor. Ellos son Casetalia, definitivamente son Casetalia. Bueno, son en pocas palabras, de verdad que no me lo esperaba, muchísimas gracias. Con el permiso, en nombre de la orquesta más popular de Venezuela, de la Villa Caracas Boys, con todo el amor del mundo, con todo nuestro cariño, damos gracias a esta gente por ese premio, porque es un premio muy grande para todos nosotros, para Indiana, para los melódicos. La orquesta que siempre ha estado con nosotros y que nos ha unido con una gran hermandad. Ustedes son para nosotros el público más maravilloso del mundo. Así es que Venezuela cuente con la orquesta más popular de Venezuela, la Villa Caracas Boys, y con la orquesta Los Melódicos, que dejó nuestro gran maestro Renato Capriles, para quien pido un gran aplauso de ustedes. Para empezar la profunda corte una baraja así, por ti, por tu casa, por lo que quieras. Buena Satanás. Yo digo lo que veo, señora, él tiene otra que le está prendiendo vela para que lo olvide usted y la quiera mucho a ella. Pero ya no se preocupe, voy a hacerle una receta para que le haga un trabajo y verá cómo se sienta. Ponga un cabo de tabaco que haya botado un borracho. Tenemos agua ya y media tercia de ron. Un ramo de gato prieto y ligue ese bastimento con su nombre y apellido, entierre en un rincón y cuando él vaya a salir, muévelo como un palito y verá cómo regresa, manso como un corderito, porque yo se lo tranquilizo, aunque venga del más allá, lo pongo para arriba, lo pongo para abajo, lo pongo de lado, lo dejo amarrado. Dígame usted, señor brujo, por quien yo debo votar, va a cumplir con mis deberes de ciudadano ejemplar. Unos dicen que de oriente y otros dicen que central, y yo me encuentro metido en un gran berenjenal. Dígame usted, por favor, el nombre y el apellido, si son gordos, si son blancos o si son bien parecidos. Para empezar la consulta, corto una baraja, sí, por ti, por tu casa, por lo que fueras. Fuera Satanás, yo digo lo que veo. Tony Huerta, Tony Huerta, Tony Huerta. Tienes que volver a hacer, papá. Ay, dijiste lo que pides, no es fácil de contestar. Pero mi bola de vidrio, algo te puede explicar. Vamos a ver. Aquí veo un nombre, el nombre Luis, sí señor, Luis se llama el candidato que va a ser el ganador, el apellido de Quito.
Ok, dale. La prendevilla y la paga la melódica. Gracias.